se acerca la Next Gen y, como es habitual en el canal, vamos a hacer una review técnica de los videojuegos presentados en el evento de PlayStation 5, centrándonos en sus exclusivos. Antes de comenzar, deberéis de entender tres conceptos: Ray Tracing, Audio 3D y SSD. El Ray Tracing, o trazado de rayos en español, es la técnica la cual interpreta la simulación del camino de la luz en una escena. En la vida real, la luz viaja y en el camino es interrumpida por diferentes objetos, así absorbiendo, reflejando, refraccionando o incluso floreciendo, dependiendo del material el cual haya absorbido esa luz, y a su vez otros objetos se verán comprometidos a ese punto de luz. Justamente, el ray tracing o trazado de rayos es el que se ocupa de hacer toda esa simulación y creando una escena fotorrealista en cuanto a iluminación. Mucha gente cree que el ray tracing es el que se ocupa del realismo de una escena, y en cierta parte están en lo cierto, pero solo en cierta parte. El vídeo que vais a ver a continuación usa 0% ray tracing, y muchos creyeron que esta demo técnica lo usaba. En los tiempos que corren, la tecnología ha avanzado muchísimo, hablando en el campo de los videojuegos, y el ray tracing en tiempo real sigue siendo una tecnología en pañales. Por eso mismo, empresas como Epic Games han desarrollado una tecnología que simula un ray tracing sin tener un importante impacto en el hardware. Esta tecnología está enfocada únicamente a la iluminación y a sus rebotes, pero no a los reflejos ni refracciones. Os estaréis preguntando muchos de vosotros por qué os estoy dando la tabarra con todo esto. Simple, la nueva generación raro sería ver juegos que usen full ray tracing, pero esto no quiere decir que no tengamos acabados similares. El audio 3D en PlayStation 5 nos llevará a otro nivel en cuanto a lo sonoro. Ya era hora que una parte fundamental de nuestros 5 sentidos fuera implementada en los videojuegos, para así tener una mayor inmersión en los mundos de los nuevos juegos Next Gen. PlayStation 5 lleva una unidad personalizada de audio 3D en su chip de AMD. ¿Pero realmente qué es lo que hace el audio 3D en los videojuegos? Esta tecnología permite que escuchemos el audio en cualquier ángulo respecto a nuestra posición. Esta tecnología se basa principalmente en los auriculares y simula la dirección de los sonidos que pueden llegar desde cualquier parte, y así engañando a nuestro cerebro, dotándonos de una sensación hiperrealista. ¿Did you see that? From above. Nice sand shark. My heroes. Mine is was that a kraken? Or at least a very large octopus. Ahora vamos a explicar brevemente de lo que es capaz de hacer el SSD de PlayStation 5. El SSD de PlayStation 5 funciona a una velocidad de transferencia de 5.5 GB por segundo, lo que lo hace hasta la fecha el SSD más rápido. Tener un SSD tan rápido tiene sus bondades, y sobre todo cuando sacas partido de él. Cargas inmediatas de niveles, importación de modelados altamente pesados, compresión y descompresión de texturas de altísima resolución e incluso quitar el dichoso popping, del cual peca la gran mayoría de videojuegos. Realizar videojuegos alrededor de este tipo de tecnologías hará que los desarrolladores puedan hacer videojuegos nunca vistos hasta la fecha. Vamos a empezar con el juego más resultón del evento de PlayStation 5, Horizon Zero Dawn Forbidden West,
Como ya decía anteriormente, no es necesario el uso de ray tracing en su totalidad para hacer escenas altamente resultonas gráficamente. Antes de analizar este tráiler, quiero dejar algo claro: esto no es una CGI pre-renderizada, y todo lo que se muestra en pantalla está corriendo en tiempo real, aunque sea una cinemática. Como de costumbre, la gran mayoría de títulos exclusivos en PlayStation, todas sus cinemáticas corren a cargo del motor gráfico del videojuego, en este caso Decima, motor propio de Guerrilla, y corre en tiempo real, al igual que Uncharted, The Last of Us o el propio Horizon Zero Dawn. Es bien sabido que el juego que más llamó la atención gráficamente del evento de PlayStation 5 fue Horizon Zero Dawn Forbidden West. ¿Realmente hay un salto generacional? Bueno, antes de nada tenéis que saber que estamos a principio de la generación y obviamente los gráficos de los videojuegos irán en aumento año tras año, al igual que ha sucedido con PlayStation 4. Entonces, ¿qué hay de nuevo en este Horizon Zero Dawn? Como generalista en 3D os diré qué es lo que a mí más me ha impresionado. Vamos a empezar por lo que nos ha prometido PlayStation 5, y eso es el ray tracing. Es decir, que este videojuego lo tiene, pero no está aplicado a la iluminación ni a los reflejos, sino a las sombras. Y una imagen que lo aclara todo son todas esas sombras que se proyectan en los árboles, cada rama, cada hoja. El realismo de las sombras es asombroso. Aloy, calidad de modelado de cine. Os quedaréis asombrados con las palabras que he llevado a cabo, pero una imagen vale más que mil palabras. En las películas, cuando un rostro se modela posteriormente para aplicar detalle al rostro, se le aplica vello, vello minúsculo que tiene todo ser humano en la cara, y en ningún videojuego he visto ese detalle, que únicamente se usa en la industria cinematográfica para crear un realismo asombroso. Ni Kratos a 4K tiene ese nivel de detalle. Teniendo a Kratos de frente, quiero hablar de los polígonos. No podemos decir que el detalle de Kratos no es excelente porque lo es, pero cuanto más polígonos tengamos, más definición de modelado tendremos, y obviamente más realista quedará todo. Como podemos observar, Kratos, aunque sea casi perfecto, podemos observar que los polígonos del modelado se notan en ocasiones, cosa que en Horizon Zero Dawn Forbidden West podemos ver ese salto de usar modelos 3D prácticamente de cine, y que no se notan esos polígonos. No podemos cerrar sin mencionar los elementos en pantalla y lo vivo que se ve ahora Horizon Zero Dawn. Todos nos podemos percatar de lo más evidente, su fauna animal y los cientos de peces que se pueden observar en pantalla. Todo es muy bonito, pero lo más sorprendente es los miles de árboles que llenan de vida el mapa del videojuego, saltando a un nuevo nivel técnico y también con el ray tracing aplicado a sus sombras. Toca la hora de Ratchet & Clank Rift Apart, un juego que ya en PlayStation 4 se veía de escándalo, pero en esta nueva entrega ya va a otro nivel, asemejándose más a una película de animación que a un videojuego. Antes de comenzar, he de aclarar que en este videojuego no he visto ni un atisbo de ray tracing, aunque lo pareciera. En esta secuencia de aquí, a primera instancia parece que el juego use el recurso de ray tracing en cuanto a reflejos, pero si somos un poco tiquismiquis y nos fijamos un poco más, podremos observar que no todo es reflejado en el suelo. Como podemos ver, los portales no se reflejan en el suelo. Una cosa hay que aclarar: los reflejos en los videojuegos ya existían desde hace años. Que un suelo refleje no tiene por qué ser ray tracing. Ratchet & Clank me encantó en la presentación porque fueron evidentes dos prestaciones de la PlayStation 5: audio 3D y SSD.
y lo que más me impresionó es el SSD y esas cargas inmediatas de los niveles del videojuego, cambiando por completo la manera de jugar. Es evidente que los videojuegos con gráficos cartoon les queda poco para tocar el techo y parecer una película de Pixar en tiempo real, y Ratchet & Clank no es la excepción. Y por último vamos a por Gran Turismo 7 y vamos a hacer un breve repaso, ya que bajo mi punto de vista el videojuego se ve acojonante y casi fotorrealista, pero creo que en este Gran Turismo 7 los modelados de los coches siguen siendo los mismos que en sus antecesores, quizás con unos pequeños retoques, pero claro, ¿cómo vas a modelar un coche que ya está modelado a la perfección? Es tontería. ¿Pero qué es lo que hace a este Gran Turismo 7 tan realista? Vamos a tirar a lo obvio, el ray tracing en sus reflejos, y un sistema de iluminación increíble, a todo esto abarcando una calidad de escenarios impresionantes. En definitiva, si pensábamos que los juegos de coches no podían avanzar más, aquí tenemos el resultado, ray tracing modelado más realismo. Bueno gente, y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, compartirlo si creéis que a alguien le puede llegar a interesar este vídeo, suscribiros para más y darle a like si os ha gustado. Un abrazo gente, y hasta la próxima. ¡Chao!